Bienvenidos y bienvenidas, amigas y amigos. La docuserie de Rocío Carrasco pues sigue atormentando a Rocío Flores, que está en el centro del huracán tras el relato de su madre, sigue recibiendo cada día pues amenazas e insultos. En la revista Semana recoge que no han pasado ni 7 días desde que Rocío Flores denunciara haber recibido amenazas en las redes sociales, pues bien, han vuelto a ser víctima otra vez de mensajes intimidatorios. Y ella misma lo ha denunciado en su cuenta de Instagram, porque ha sido a través de esta cuenta donde los ha recibido con insultos como qué asco das y calificativos como llamándola gorda o guarra. Eso le ha llegado pues vía chat de Instagram, pero le han puesto más todavía, no se han quedado aquí. A palabras tan duras como ahí te caigas y te mates y palabras muy fuertes que yo pienso que tendrían que mirárselas un poquito antes de decirlas. Pero este lunes, pues padre e hija han compartido los insultos y amenazas que se han encontrado pues en el buzón de su perfil. Yo creo que es una situación pues muy desagradable la exposición mediática a la que se ha visto expuesta después de la serie, pues le está pasando factura. Y es la cara más amarga pues de la fama. Rocío solo le queda ir almacenando la información que recibe por los acosadores y denunciarlos pues luego a las autoridades competentes, ya que pueden ser pues sancionados con penas de prisión de hasta 5 años o multas de hasta 30 meses de cárcel. Yo creo que no se debe llegar hasta el insulto y amenazar, ¿no? Pues puedes estar de acuerdo o no y opinar, tener tu propia idea sobre las personas o sobre cada tema, pero sobre ese asunto, pero jamás desearle la muerte pues a una persona ni caer en los insultos y menos amenazar. Lo que tiene que estar pasando esta chica por culpa de una docuserie hecha por su madre con el fin de ganar dinero y vengarse de su exmarido, yo creo que esto no tiene perdón. Y si pensara su madre en realidad a cómo ha puesto su hija y cómo la ha expuesto, pienso que no sé, no tendría que tener muy poquito corazón para que esta mujer no esté sufriendo por lo que está pasando su hija, aunque en la realidad lo que nos está pareciendo es que es eso, es que Rocío Carrasco no le importa ni cómo lo esté pasando su hija, ni cómo lo esté pasando su hijo, ni nadie, nada más que a excepción de cómo está ella en este momento. Bueno, amigas y amigos, dejadme vuestros comentarios, opinar, decirme qué pensáis sobre esto, darle a la campanita, darle a un me gusta, que me haréis pues muy feliz. Y os espero pronto. Un saludito a todos. Adiós.